tardes, bienvenidos. Qué lujo, qué honor. Hoy tenemos un programa, te diría, pasional. Hoy con todo el ruido, con toda la pompa. Y me gustó, le agarré el gustito al café. Bueno, el café es una de mis bebidas predilectas. Así que hoy nuevamente, pantalla en el bar, iba a decir café, se iba a llamar así. Pantalla en el bar, invitados de lujo. Pero no voy a hablar mucho hoy. Porque tenemos, así de a poquito, dijo ella, se va a ir incorporando, una gloria de la radio y también de la televisión barilochense. Hace los últimos 18 años, 18 fueron, sí, 18. Estuvo en una de las radios más escuchadas de la ciudad. Es la voz, fue la voz y seguirá siendo la voz de muchos barilochenses que se sienten identificados con esta mujer, que es una gran periodista. Ella dice que no es locutora, pero es una re super locutora y sobre todas las cosas es buena mina, la digo con respeto. Le doy ya la bienvenida, invitada a la co-conducción de este segmento, solo por hoy, después generaremos otro segmento, la señora Roxana Arazi. ¿Cómo le va, Ro? Bueno, vamos. ¿Qué va? Mirá a quién me encontré. Mirá a Pedro, me falta decir a quién me encontré. Muchas gracias, Fer. Un placer. Te agradezco. Le vamos a decir la verdad a la gente. Sí. Pagué para que diga todo Pagué para ver si podía decir algo. No, demasiado, como dijiste la otra vez, te lo repito. No, nada. Soy como soy, en la radio, en la vida, en la calle, en casa, acá. Y así, ¿viste? Nada de producción, pero nada de nada. Fuera de broma, una de las voces más escuchadas y una mujer muy querida en la ciudad. En eso tenemos algo en común. Sí. Algo cuestionados a veces, ¿no? Pero bueno, es la impronta de uno, Ro. Mira, querida me siento sobre todo, y te das cuenta cuando no estás al aire o no estás en un medio donde puedas estar expuesta, porque la gente, desde el 30 de diciembre que me fui de la radio con Edgardo Lanfré, hasta el día de hoy, los mensajes que sigo recibiendo de extrañamos, queremos que vuelvan o volvé o lo que sea, te llenan de alegría más allá de no estar al aire en ningún medio en este momento. Hasta ahora. Ro, ¿volvés a la radio? ¿Alguna radio? Ojalá vuelva a alguna radio. Pero verá, decir ojalá es solamente una expresión de deseo. No hay quienes te hayan tentado por la posibilidad de que seas la voz o la mañana, ¿por qué no? Porque la mañana en Bariloche tiene como mucho movimiento, ¿no? Hay muchas noticias, se generan muchas conferencias, muchas cosas, y más ahora, donde con un gobierno municipal nuevito, algo topeteado en algunos aspectos, con cuestiones también de la macroeconomía, lo nacional, cómo incide en lo local, ¿no? La mañana es muy importante. ¿No hay quienes te hayan tentado para hacer la mañana de alguna radio local? No. Para hacer la mañana de una radio local. Llegaron tarde, muchachos, aparentemente se queda acá con nosotros. Toma, le pusimos perdón, esto se me escapó. Sí hay algunas puntas para hacer algún programa de radio que lleva su tiempo. Vos sabés que acá vivimos todos de la publicidad, es muy difícil que alguien te diga, bueno, te pagamos para que hagas lo que vos sabés hacer. Sí. Es muy raro. A mí todo el tiempo me llaman, te queremos pagar para que hagas lo que sabés hacer. Y bueno, a veces me piden que haga malabares, cosas. Eso está bueno. Sí, ¿viste? Porque además ahí el calle lo fijas vos y punto. No, pero es a voluntad. Esa voluntad. A gorra, yo más digo, o menos como esto, te digo. Lo pensé. ¿Cómo te ves con una nariz y yo todo disfrazado y haciendo, eso, poniendo voz, haciendo morisquetas en una de las esquinas de Bariloche, por ejemplo? O sea, vos ponete la nariz y yo hago las morisquetas detrás del micrófono. ¿Y vos pasás la gorra sería que? No, yo la paso la gorra. ¿Sí? ¿Vos querés manejar los números? No. ¿En tu casa quién maneja los números? Cada uno maneja los suyos. ¿Cómo cada uno maneja obviamente los suyos? ¿El pozo no es común? Se paga todo en común. Sí. Pero cada uno tiene la mía su es mía. Libertad. Y la tuya también. No, en general tenés todo en común, pero digo, bueno, no le tengo que pedir o no me va a pedir plata para movernos. Con lo que yo genero hago lo que quiero. Claro. Obvio. Sí.
Escúchame, bueno, le vamos a incorporar a dos amigos a la charla. No estoy resistiendo primeros planos, sobre todo hoy que dormí medio mal. Tengo como una. Voy a ir a BIE, Bustillo, kilómetro 12, 4:35. No, me hagas primeros planos. Así, no. Kilómetro 12, 4:35 de Bustillo, ahí BIE, belleza y estética. Las chicas, hay Mariela y todas las chicas. Bueno, hay peluquería, por ejemplo, para hombres y para mujeres. Hay gabinetes especializados para tratamientos no invasivos, para hombres y para mujeres. Yo, como quiero ser un metrosexual, voy a ir a BIE, ya lo vengo prometiendo y no estoy yendo. Así que ya hoy saco un turno y voy a ir a BIE. ¿Qué otros tratamientos tiene? A ver, dile, ¿tiene alguna de las promos al aire de BIE, belleza y estética? El instituto que tiene la mayor cantidad y también las máquinas más sofisticadas del mercado mundial puestas aquí en Bariloche al servicio de tu belleza y estética. Por ejemplo, a ver qué hay ahí, 5 sesiones de ultracavitación y 5 sesiones de presoterapia, 999 pesos. A veces uno ve el número y dice, bueno, puede parecer más o menos costoso dependiendo del bolsillo, ¿no? Pero para la calidad y la cantidad de cosas que te puedes hacer dándote un mimo, porque uno se ve bien y te levanta la autoestima. Si no tenés laburo, salís a buscar laburo con mayor fuerza, con más garra. Si tenés laburo, vas con otra onda. No sé, me parece que nos cambia un poquito el interior, si exteriormente nos vemos saludables. A todo esto, por supuesto, hay que acompañar con una buena dieta, con actividad física y demás. Pero te recomiendo belleza y estética en los kilómetros. Vamos a presentar a los dos amigos invitados del día. Bueno, yo presento a uno, vos presentás a otro, porque esto es 55. Dale, tira. Vos lo voy a presentar a alguien a quien nunca entrevisté. Ajá. Por eso te pido. ¿Te genera expectativa? Hay una faceta del que me genera un poco de expectativa, no de expectativa, sino de intriga. Sí. Porque no relaciono la tarea cotidiana que él hace con la otra, que es donde también quiero indagar un poco. Arrancó, aunque esto es solo para los que leen entre líneas, pero arrancó, te digo, con el taponazo acá. ¿De qué lado está la yugular? No sé. Vos no tenés corazón, así que ni busque la tubular. Preséntalo, por favor. Sergio Andrés Herrero, presidente de la Junta Vecinal del barrio Malvinas, uno de los barrios más populares de San Carlos de Bariloche y que en este último tiempo es noticia prácticamente casi todos los días, porque Sergio se mueve, los vecinos lo apoyan, critica permanentemente la ausencia de gestión municipal cuando eso ocurre, cuando no lo reciben. Pero además, la faceta que no entiendo bien es por qué Pampita, por qué Graciela Alfano, por qué Punta del Este. El hombre vive en Malvinas, es el presidente de la Junta, labura todos los días en el barro, pero en el verano hace la fiesta de gente, la conducción de la fiesta de gente hace 15 años. Es increíble. Entonces, nada. Charlemos de todo. Un gusto conocerte. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Antes que nada, mucha mer, como se dice, en este nuevo ciclo. ¿Saben por qué se dice mucha mer? Sí, con los artistas dicen mucha mierda. Porque mufa. No, decir la dice, otra. Cuenta la leyenda, dice que antes en las obras de teatro, cuando se presentaban, si a la salida en la calle quedaba de los carruajes mucha mer de los caballos, era porque había ido bien. Mucha gente. Entonces se dice mucha mer por eso. Mira. Ya me estoy retirando. Ya hizo su tarea. Mirá cómo se ve. Hoy vino de camisa el tipo, Desde el 72 que no me pongo una camisa, más o menos. Se la tuve que pedir al vecino. Que me miró, tomó la primera comunión. Claro, con esta el vecino. Que ya tiene 74 y a mí me gustó, pero bueno, acá estamos. Bueno, bienvenido. Yo siempre vengo remera, zapatillas. Así muy casual, hoy estás. Te has hecho un dandy. Déjame tu teléfono por las dudas, si me siento solo el sábado. Me gustó el hoy estás hecho. Eso no. Bueno, le voy a dar la bienvenida a otro invitado. Amigo de la casa, un capo, es vecino muy conocido de Bariloche. Un tipo que siempre está aportando desde lo social, tipo conocedor de la calle y de las necesidades de los vecinos de Bariloche. Es cantante. Antes le poníamos cantante amateur, no sé cómo le. Aficionado. Hoy decimos que es un cantante profesional y debutó aquí en pantalla y continúa aquí en pantalla
muchas veces despuntando el vicio. Le doy ya la bienvenida a, y me da mucha satisfacción hacerlo, al amigazo Jorgito Fernández Abello. ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, muchas gracias por... Abonado todos los viernes. Pago un abono para venir. Ahora se duplica. Ahora te va a tocar a vos. Sí. Ah, bueno. No, es cada silla tiene un precio. Ah, oye, ¿qué día es hoy? Jueves. Sí. Uy, ¿cómo estamos? Sí, quiero que sea ya fin de semana. Bueno, bienvenidos a ambos invitados y a la co-conductora estrella que tenemos. Ya te dije, no voy a pagar más. Bueno, yo te dije, ahí cuando charlamos, así brevemente, nos mensajeamos, charlamos un par de veces por teléfono, y me dijo, ¿querés que preparemos tal cosa? Dije, no, yo te sigo, así que... Yo te sigo, eso guarda ahí con esa frase. No, vos no me respondas, por la duda no me respondas. Guarda con esa frase, no la quiero ni escuchar. Nada, la idea era conversar, conocerlos, y como planteaba al principio, en el caso de Sergio, preguntarle, pasa en este momento en el barrio, que se nota que está creciendo y mucho, pero con una gestión municipal que indudablemente no les está dando la respuesta que ustedes están buscando. Me parece que no solo en el barrio Malvinas, me parece que hay una gran ausencia del Estado, sobre todo en las decisiones de Gustavo Genuso. Digo yo, culpar a los trabajadores o tal vez a la planta política, uno es el que ha tomado las riendas y el responsable de llevar esto. Entonces se van repitiendo en la mayoría de los lugares los mismos reclamos. O sea que, pero lo que pasa que por ahí en los barrios altos se ve más intensificado, porque parece que cuando hubiese que levantar algún servicio de algo, los primeros o los más afectados son la parte de arriba. Tal vez porque acá están los hoteles, capaz que porque acá hay gente que puede tener acceso más a los medios que nuestra gente del alto, o se pueden quejar únicamente en medios del alto y no influyen al normal desenvolvimiento de toda la otra parte de la ciudad. Pero bueno, nada, es una lucha constante esto, ¿no? Nosotros llevamos, van a ser 2 años ahora que ganamos la elección, y voy a volver a llamar ahora en abril, en mayo, y ha sido una lucha de cambiar un montón de cosas, de bajar el nivel de conflictividad que nosotros teníamos en el barrio. Nosotros teníamos casi un muerto por semana por diferentes eventualidades, hoy lo hemos bajado, hemos tenido colaboración de diferentes lugares como la policía para poder, no para poder reprimir, sino para entrar, que haya controles, acompañar justamente a los controles de las ventas de bebidas clandestinas que había en el alto, acompañar a la parte municipal de inspección general. Todo esto se hizo mucho trabajo cuando estaba Maru en la última parte, el último año de Maru. El primer año fue muy conflictivo con nosotros porque también nos encontramos en posiciones de que reclamábamos y tardaban las soluciones, con la diferencia que había prácticamente un hilo que nos acercaba y nos respetaba. En esta gestión no nos sentimos respetados, y sobre todo se van profundizando cosas que se podrían haber solucionado. ¿Qué eso es lo peor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa que no pueden lograr que el intendente los reciba? Esto leído todos los días en el Facebook de Sergio Herrera. Sí, aparte lo he hecho público. Nosotros venimos presentando. Ahora seguís con la respuesta. Pues hacemos un cortecito que no hicimos al comienzo, no tiramos presentación, nada. Y servimos cafecito. Mira, lo están preparando. Ahí está. Mis amigos de Café Giovanni preparándolo, y está viniendo vía coaxil el café. Así que ahora en el corte vamos a servir cafecito con chocolatitos Torres. Por ahora callado el hombre, agarrate cuando empiece a hablar, mamita querida. Este bloque estuvo auspiciado por Tecmavi, alta tecnología al servicio de la gente. Si vos pensás construir, refaccionar, ampliar tu casa, tu lugar de trabajo, la oficina, si querés hacer un edificio y estás buscando aberturas, te recomiendo gran tecnología, material homologado a nivel internacional, con toda la tecnología de Tecmavi. Tecmavi tiene su showroom de fabricación en Dinahuapi, acá muy cerquita de nuestra ciudad, en la vecina localidad. Te recomiendo, antes de tomar la decisión, aunque muchas marcas son buenas, digo, antes de tomar la decisión, anda al showroom que Tecmavi tiene en Dinahuapi. Son aberturas de PVC para toda la vida. Hacemos el corte muy chiquitito, muy breve, señor director, porque de algo tenemos que vivir ahora más que nunca. Tenemos hoy un pantallón en el bar. Dale.
UDGRA Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UDGRA Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. Somos parte de las grandes transformaciones, con un equipo lleno de empuje y esperanza, con la fuerza de toda una provincia. Este gobierno, a través de Lotería de Río Negro, sostiene y proyecta inversiones sociales directas que involucran a todos los rionegrinos. Por eso, soñá tranquilo y apostá con confianza. Cada vez que lo haces, ganás seguro. Lotería de Río Negro, para obras de acción social. Tu mejor apuesta, Gobierno de Río Negro, en cada lugar, siempre. Desde el área de saneamiento de la SEB, estamos trabajando para optimizar la prestación del servicio con la infraestructura existente. Para ello, necesitamos evitar obstrucciones y desbordes cloacales en nuestras redes. Solicitamos a los usuarios del servicio de cloacas sumar esfuerzos para evitar inconvenientes en el sistema. Es fundamental mantener limpia la red cloacal y no arrojar residuos sólidos que obstruyan las cañerías, restos de alimentos, trapos, grasas, aceites u otros elementos sólidos. Desviar el agua de las canaletas pluviales, ya que no deben ingresar a la red cloacal. Estos descuidos provocan daños que nos afectan a todos. Área de saneamiento de la SEB. El poder de actuar por un futuro sostenible. Seguimos haciendo pantallón en el bar con mi colega y amiga Ro Arazi. Guarda, guarda, como le decimos, porque acá se arma la podrida ya el primer día, primer quilombo que se va a armar. Y con los amigos Jorgito Fernández Abello y con Sergio Chupeterre. Espera, no, se está guardando una de las fundas de Blusel. Señor, ¿qué está haciendo?
es que no te piensas que me la voy a robar. No, escúchame. No, porque hay varios modelos. Sí. Me gusta, la verdad que no sé cuál me voy a llevar. No, entonces, pero para robar quiero ver bien qué. No, bueno. Yo pensé que eran. ¿Son de regalo? Sí, para todos los invitados. Sí, son de regalo para ustedes. ¿De quién lo quiero? Luciel, ¿dónde queda Luciel el Dire, por favor? ¿Onelli? Onelli 863. 863. Hay de todo, celulares, todo tipo bueno, de reparación. Gracias a la gente, muchas gracias a la gente de Blucel. Del programa de Blucel. Ahí están los teléfonos y la dirección. Hay fundas de todo tipo, hay accesorios de todo tipo. Están los, viste, los que muy cancheros los. No, pero pará, ya te agarraste una. Es una por invitado, Yo vine un montón de veces, debería ser una por programa, me tengo que llevar todas, así que... Bueno, está bien. Bueno, no voy a discutir con vos. No, gracias a la gente de Blucel, ahora voy a pasar por allá para... ¿Esa de la moto te gustó? Obvio. ¿Hay de perritos? No, me gusta la moto. ¿De perritos? ¿A vos te gusta? Yo me llevo de perritos. De perritos. Yo te digo, Jorge fue a mi casa ayer y una de mis perras está enamorada de él. Y creo que él también está... Chicos, yo los voy a dejar porque esta conversación termina aparte de esto. No sé vos, Turca... Pero yo me voy a retirar. Yo tengo un estilo muy serio. Sí. Me dijo, no importa, Ron, yo me acoplo. Yo te lo destruyo. No, no queda nada. No queda nada. Romper una carrera. Volviendo al tema local. Sí. Chupete, bueno, vos manifestabas un poco este distanciamiento que cada vez, decís, es más agudo quizá con el gobierno municipal. ¿Cómo se zanjan las diferencias? Y por otro lado, Jorge, ¿cuál es tu visión de estos 90 días, 90 y pico de días de 100 creo que cumplen hoy. ¿100? Sí. Bien. Mirá, yo como ciudadano, a veces nos tenemos que ajustar a las generales de la ley, digo, ¿viste? O sea, es público y conocido que yo soy amigo personal de Gustavo Genuso. Gustavo Genuso me lo presentó a Chupete. En un almuerzo en el cual yo hablaba a Gustavo Genuso de que iba a contar con mi apoyo si él ingresaba dentro de su listado un concejal del Alto. Yo soy de los que piensan de que el consejo tiene que estar representado por alguien que sale de su casa y tiene las vicisitudes que tienen todos los vecinos del Alto. El tipo que mete la pata en el agua porque no tiene una vereda, porque las calles están malas, porque no hay... una garita, porque el micro llega tarde, porque la nevada, porque no hay centro de salud. Por millones de cosas, yo le decía a Gustavo Genuso que si él tenía la capacidad de poner una persona en la cual sea representativa de la parte del Alto, que obviamente no era yo, porque mi interés no es ser un funcionario político ni nada, es seguir con el trabajo de la Junta Vecinal, iba a contar con mi apoyo, cosa que él me dijo que sí. Se comprometió y después cuando cerró la lista ingresó otra gente. ¿Crees o creen que hay una persona? Hay una persona del Alto. Es una mujer. Sí. Bueno, yo coincido con Chupete y voy a decirlo públicamente. Para mí todos los espacios sociales tienen que estar representados en todos los estamentos de gobierno, sean municipios, sean gobierno provincial, sean gobierno nacional. Después ocurren cuestiones ajenas a lo que uno a veces quiere o piensa, pero si vos me pedís mi visión, yo te digo, analizándolo muy fríamente, entiendo que, analizándolo con números, ¿no? Recibir un municipio con 600 millones de pesos de deuda, ¿600 millones de pesos de deudas? Con 250 millones más 100 que todos los días te taladran y te levantan el teléfono y te dicen me debe la botella de agua, me debe la botella de agua, me debe... Y tratar de ordenar eso, y con esto insisto, yo no voy a excusar a nadie, pero digo, tratar de ordenar eso en 90 días... Recibirlo con 4 camiones y necesitas 14. Esperá, Jorge. Esperá, no, sí, vos me pediste una explicación, yo te voy a decir mi visión. Recibirlo con todo ese tipo de agujeros y no encontrar el eco, porque en 90 días lo estamos viendo, hoy se están peleando en la Cámara por una barbaridad que yo creo que no deberían hacer, pero ya lo hicieron, que es acordar con los fondos buitre. No estar de la misma manera
apalancado con la nación o con la provincia a nivel de decir, y tiene razón Sergio, yo mañana, dice Sergio, necesito, qué sé yo, que me enripien una calle, yo sé que están enripiando calles, porque lo he visto, y digo, ahora, ¿cómo haces para hacer? Yo digo, espere, ¿cómo haces para gestionar en 100 días lo que en 4 años no se hizo? 4, 8, 12, y yo no le voy a cargar las tintas al que se fue. Digo, nosotros, yo vivo hace 22 años en Bariloche, y hace 22 años que dije una sola cosa y la sigo repitiendo. Desde que yo vine a vivir a Bariloche, lo único que vi crecer es la pobreza. Espero una sola vez y que en algún gobierno estos se planten y digan, señores, tenemos que pararla acá, porque he visto crecer empresarios, he visto que, pero la pobreza es lo que más creció. Entonces necesitamos tener una introspección y entender que, guarda, no venimos del mejor del mundo. Yo querría, o sea, me hago la pregunta para mis adentro, ¿no? Digo, ¿cuánta autonomía tuvo Genuso para poder elegir a todos los que se propusieron a concejal por parte de él? Digo, si los acuerdos con el gobernador no presionaron de alguna forma para tener gente que quizá no era del riñón del propio Gustavo Genuso. Por eso, un poco, no respondiendo a tu pregunta, mirá, Fer, Sergio, pero... Primero, digamos, quiero acotar algo a lo que Jorge dice. Él dice que hay una representante de los barrios altos dentro del Consejo, a lo cual en 100 días no la he escuchado reclamar absolutamente nada, ni poner en carpeta. Y acá hay una parte que para mí es muy importante. Yo creo que es un momento histórico por el cansancio que tenemos todos de la parte política y el desgaste y las acusaciones y los robos y las bolsas de dinero que vemos dentro de... ¿Viste? Digo, nos parece una película, parece realmente, nosotros nos quejamos de los países por llamarlos bananeros y terminamos siendo peor. Hablamos, viste, no, porque Colombia puede ser que te roban, que te raptan, y esto es peor. Entonces digo, en esa parte yo siento que de alguna manera hay como un espacio que puede ser histórico, que es que los concejales tengan autonomía. No he escuchado hasta ahora de los 7 concejales que tiene Gustavo Genuso salir a decir, vamos a poner esto, vamos a tirar esto. Yo no estoy de acuerdo con la decisión del intendente, pero vamos a ponerla en mesa y la vamos a dialogar. Ellos no tienen adversarios, tienen enemigos. Que esto es algo terrible. Te miran con cara de odio, no saludan. Si no te pueden atender o no contestarte, no te contestan. Han llevado la política, todos los personajes que los rodean, a lo mínimo. Ahora, eso sí, si vos sos obsecuente de toda esta política que ellos están implementando, vas a tener por lo menos el saludo, la consideración de cierto tipo de cosas. Entonces, yo ya estoy cansado de este tipo de cosas. Yo no tengo por qué ir a fralenear a nadie para que cumplan con lo que tienen que cumplir. Si el intendente se va 10 días, 5 días a Estados Unidos porque tiene ganas de irse en el momento más especial, histórico de Bariloche, porque venía el presidente, hasta se lo descontaría de su sueldo. Quiero acotar una cosa, sobre todo pensándolo o tratando de recuperar un poco lo que decía Jorge, ¿no? Esto de los 100 días que no se le puede exigir a nadie. Yo creo que ese es un caballito de batalla que se está usando para justificar todo, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Es que se postuló sabía... Es lo que iba a decir. O sea, cuando Gustavo era candidato, todos los periodistas creo que le preguntamos, ¿usted sabe que se encuentra con una papa caliente más allá de las cosas buenas de la gestión del gobierno de Maru Martini, de las cosas malas y demás? ¿Conoce la deuda? Sí. Bueno, muchachos, entonces... Tenía la solución para todo. Claro, había respuesta para todo, una plataforma que era maravillosa, y no lo estoy criticando al actual intendente en particular, digo de cualquier candidato. Ahora, me parece imposible que haya un representante del Consejo en una situación como planteaba Sergio, porque todos sabemos que los cargos se ocupan después con el pago de favores. Tal cual. Representar a la gente de los barrios. Y no por la capacidad. No, escúchame, eso está claro. Les pregunto a la mesa, digo, ¿qué opina respecto del gobierno provincial? Que había como cuando hicieron la fusión, la alianza, estaba todo como muy aceitado. Sí. Hoy, ¿sigue existiendo el mismo apoyo por parte del gobernador? ¿Cómo lo ven? Mira, yo te voy a dar también otra óptica.
Porque me parece que cuando analizamos cosas muy puntuales nos vamos de la torta grande. En principio, si vos interpretás que esta gestión, si la otra fue mejor, le gana, como le gana en las elecciones, si, siendo un partido vecinal, tenés que empezar a hacer una lectura de qué es lo que sucedió con los partidos grandes en todo el país, no acá. ¿Por qué la gente se inclina hacia un Gustavo Genuso y no y deja a los partidos tradicionales de lado? Porque los partidos tradicionales han venido, y esto ha pasado en Bariloche, ya sea el radicalismo o el justicialismo, han venido en, casi históricamente defraudando a la gente. La gente no es tonta, la gente se termina eligiendo un vecino. Ahí está el hartazgo que plantea Chupé. La gente termina de mismo. Termina de mismo, me parece que Jorge, al hacer el análisis de que... Y eso es una mea culpa que tiene que hacer el partido, a ver, el partido que analiza y que pierde, y dice, che, ¿qué hicimos mal para poder llegar a esta situación? Yo lo he acompañado a Gustavo Genuso en más de una oportunidad, cuando él perdió, que íbamos como amigos, che, me acompañás a tal lado, íbamos, por ejemplo, a Malvinas, entonces decía la gente, mire, no tenemos gas. Y Gustavo le decía, no van a tener gas. Y se los explicaba técnicamente y se los explicaba económicamente. Atrás nuestro venía la candidata, Maru, y decía, si me votan van a tener gas. Esas diferencias eran tan abismales. Entonces Gustavo dice, perdimos. Sí, perdimos, pero yo no le miento. O sea, yo no tengo recursos para hacer el huevo, porque me faltan 2 millones de pesos, dijo el otro día. Y si alguien tiene los 2 millones de pesos, no hay ningún problema, pero a mí no me los manda Nación. El gobierno anterior recibió 2.500 millones de pesos del gobierno nacional, pero, y fue un Jorge, propio, Jorge, un no propio tenés... justicialista que le dijo, señora Maru, Bariloche no está 2.500 millones de pesos mejor. Ese tipo de cosas son críticas que digo, que entre todos, y yo sé de la voluntad de Chupete porque nos hemos dialogado mil veces, inclusive por Face, y yo le tengo un respeto muy grande, y voy a decir por qué, porque si todos, los funcionarios, digamos, no funcionarios, sino los presidentes, hicieran lo que hace Chupete por su barrio y se involucraran de esa manera y con la pasión que él lo hace, yo creo que estaríamos en una ciudad diferente. Igual, bueno, porque hay muchos que... Vos no hablaste también de Chupete, y bueno, Chupete no, me dijo lo mismo, me tiró, vos, me o sea, no, no, bueno, esto yo quiero decirlo públicamente. Tomá, Chupete. Yo lo reconozco. Yo creo, hay una cosa que me queda, digamos... Podemos disentir en muchísimos aspectos con lo de Jorge. Yo no arrastro tanto la mochila de lo que nos dejaron, sino yo miro para adelante en cuanto a gestión. Todo o gran parte de lo que se consigue para un barrio es gestión. Y esto del huevo, para mí, yo creo que él le erra muchísimo en la gestión. Porque San Carlos de Bariloche es una ciudad donde en un Arelauken o cerca... vive mucha gente importantísima a nivel nacional. No hubo ni una compulsa para decir necesitamos conseguir 5 auspiciantes a nivel nacional o internacional para poder hacer ese huevo, ni aerolínea, ni personal. Chupete, eso era un llamado, o viajar a Buenos Aires, algún o viajar a Buenos Aires, a viajar a acá, parate en la puerta de Arelauken pidiendo colaboración y poner el tarrito y va a quedar No es pararse la puerta, digamos. Pero, yo sí creo, el otro día yo estuve en la conferencia de prensa. Yo sé que lo intentaron. Jorge, y sé las respuestas. Y las respuestas eran estos favores que ustedes hablan y que yo. ¿Y vos te creo pensás que no los hace? Vos pensás que no los hace, ya los hizo con el Consejo, lo va a volver a hacer con los comerciantes que le va a dar la parte del puerto, que ya lo tiró. Digamos, decime a ver cuál es la característica que tiene hoy Genuso dentro de este gobierno. Explícamelo. Bueno, vamos a un corte rapidito. Ahora, si te pido, por favor, yo quería que la respondiera. Se estaba poniendo caliente la cosa. Ustedes van al corte, ya seguimos con más pantalla en el bar. Dale. Cheers. We'll be right back.
I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. El gobernador Beretilnek entregó nuevas maquinarias viales para Vialidad Rionegrina, el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior y el Departamento Provincial de Aguas de distintos lugares de la provincia, con una inversión de 23 millones de pesos. 3 palas cargadoras y 10 camiones volcadores que se suman a las 7 nuevas motoniveladoras que ya están en funcionamiento en cada delegación de Vialidad. Y con la próxima entrega de 13 motoniveladoras nuevas, estamos realizando una inversión histórica para duplicar la maquinaria vial para el mantenimiento de rutas y caminos rurales en cada rincón de la provincia. Gobernador Alberto Beretilnek, en cada lugar, siempre. Seguimos haciendo pantalla en el bar y esto se está recalentando. Creo que hoy nos extendemos, una hora más, porque esto se empieza a poner calentito. Invitados de lujo, amigos,
con algunas discrepancias entre ellos. La próxima vez en el corte, que me agarren para no pelearme. No, voy a pelear contigo. Tuvimos que poner paños fríos porque Jorge Fernández Abello y Chupete Herrero se agarraron de las mechas. No pudieron hacer porque no había de dónde agarrarse. Hace leña con el árbol caído. Muéstreme farmacia de turno, por favor, auspiciado por Farmacias Cumbre, que tiene dos direcciones, Gallardo y O'Connor, en la esquina. Tienen de todo, te atienden muy bien las chicas y muchachos, ¿eh? Y la otra cumbre está en Diagonal Gutiérrez y Pasaje Gutiérrez. Las farmacias de turno hoy son Farmacia Acuario, Juan Manuel de Rosas 498, y Farmacia Azurmendi, Perito Moreno 712. La que está abierta hasta las 11 de la noche de hoy es Farmacia Cruz del Sur, hasta las 23, dije, en Bechet 1793. Mira, y precisamente Farmacias Cumbre, no, mira, nos regala, tenemos esto para regalar, que creo que me lo voy a regalar a mí mismo, son cremas de dermocosmética y cremas terapéuticas. Tengo mucha variedad, mucha cosa. ¿Vos querés? ¿Vos qué estás haciendo señas? ¿Son para vos? Bueno, se las vamos a regalar a quien está atrás de la cámara 1. Muchos regalitos acá, incluida la bolsa reciclable de Eucerin. Que es la marca en dermocosmética número 1 del mundo. Esta es reciclable, para ir al súper. Así que, toma, ahí va, agarra, ahí va. Bueno, gracias a las chicas y muchachos de Farmacias Cumbre. Bien, ¿seguimos charlando? Bueno, una cosita, porque hablaron tanto que no me dejaron decir nada. No te dejaron meter cuchara. No, quería decir, porque lo que siento es que, sobre todo con Jorge. Está con la funda de Lucel. Aflójele. ¿Qué está mandando? Está mandando mensaje. ¿Está hablando con Geruso? Recibe un mensaje de Gus. No sea malo, vayamos a la banquina. Escucha, dire, mientras ponchenos la cámara arriba para que vean que hay café, que llegó el café de Café Giovanni. Exactamente, muy calentito, Rob, muy rico. ¿Qué decías? No, que sigo creyendo que se justifica todo lo injustificable, porque hay cuestiones de acción muy concreta y directa que se puede hacer con voluntad y con 2 pesos con 50. Respecto al huevo de Pascua, al huevo gigante, quiero decir algo antes de que se me vaya de la cabeza. No creo que sea una cuestión de presupuesto, me parece una locura hablar de millones de pesos para chocolate y demás en medio de una situación nacional como la que estamos viviendo. Pero me parece que no pasa por ahí, sino que pasa porque ya todos los empresarios de Bariloche saben que la temporada que viene, Semana Santa, temporada de invierno, va a ser el producto de lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, ¿para qué invertir en una Semana Santa que convocará un poquito a la región? No, pero hay dos cosas. Que en un momento crucial de la economía argentina, inserta en el mundo está convulsionado a nivel macroeconómico. Digo, viene el presidente de Estados Unidos, insisto, te puede gustar el morocho, sí o no, no, porque vienen a robarnos Zimbabue, a llevarse el lago, a darnos con un látigo y a ver que el acuerdo que ya está, tiene media sanción, está en senadores, si la oposición hace alguna modificación tiene que volver a diputados. Pero bueno, es otro tema. No es así, van a estar los medios del mundo, tenía que estar el huevo. Es un adorno a nuestra maravillosa postal, el lugar donde estamos enclavados. Pero eso se paga, Ferro, o sea, no es el huevo nada. Escuchame, que venga los medios del mundo, Nestlé, Coca-Cola, ¿querés auspiciar en el centro cívico de la ciudad más importante de la Patagonia? Pero no es el momento. Yo disiento con ella, Yo creo que primero no podemos hacer futurismo de cómo va, podemos prever o podemos, pero con el diario el lunes, obviamente, todo lo podemos ver otra cosa. Pero yo creo que en materia de esta industria sin humo, que es el turismo, nosotros somos una ciudad donde gran porcentaje de esta ciudad vive del turismo. Y no quiero separar empresarios que se llenan de plata. Digo, vamos a hablar del turismo. Tenemos una posibilidad histórica de que muchísimos medios del mundo vengan siguiendo a otra cosa. Yo hubiese armado toda la fiesta en relación de eso. Te digo más.
hubiese invitado a varios chefs de acá, que nosotros tenemos chefs a nivel internacional espectaculares, para invitar a los periodistas, a todos, utilizando a los periodistas locales como embajadores para darle la bienvenida a todos los demás, hubiese armado una globa y hubiese hecho una cocina en función con materias primas de acá, como truchas, chocolate, con salsa, hacer una degustación, una presentación, una recorrida del huevo. Se podría haber hecho muchas cosas. Para mí, la gestión es incansable, no se termina, no hay un final, es el comienzo. Nosotros ya tendríamos, disculpa, deberíamos estar hablando ya de la fiesta de la nieve. Pero yo coincido con y te digo más, vos fíjate lo que es el tema de Bariloche a la Carta. Bariloche a la Carta, que es algo que lo hacen un grupo de empresarios y que tiene un gerenciador, ya tienen el presupuesto para fin de año. Entonces digo, estas desprolijidades, estas cosas de los tipos que se cansan demasiado rápido, no es para esto, no es, se deberían dedicar. ¿Tu visión, Jorgito? Voy a coincidir con Rosana por una... Con X. Con Rosana con X, por una cuestión casi, digamos, de familia. Yo provengo de una familia de industriales, me crié en ellos, sé cómo piensa el industrial argentino, sé cómo piensa el comerciante argentino, eran industrias grandes, comercios en todo el país. Entonces, desgraciadamente, lo que dice Rosana tiene una parte de la razón. Acá nos falta en general en el país mucho patriotismo, del cual hablamos y después no gestionamos. O sea, si el empresario no ve en ese toma y daca que él va a recibir algo o que va a estar mejor, es muy difícil sacarle algo. Y ciertamente lo que dice Rosana es parte de la, es parte del cuento. Cuando vos lo vas y dices, mirá, ¿sabés qué? La temporada, mirá las medidas que están tomando, mirá el problema que está habiendo, y encima vamos a poner... yo creo no que... No lo estoy justificando. No, yo no lo justifico, no, para nada. Es una actitud totalmente, para mí, inclusive despreciable. Es especulativa. Y especulativa, porque cuando hablamos de responsabilidad empresarial, yo digo, acá en Bariloche, insisto en mi posición, yo he visto crecer la pobreza más que otra cosa. Digo, cuando a mí no me queda otra cosa que ir a determinado hipermercado a comprar determinado tipo de cosas, llega un momento en que uno se cansa y dice, bueno, muchachos, se la van a seguir llevando, a ver si la podemos repartir un poco. Puede haber un cambio. Yo tengo la esperanza, y digo, no la debemos perder nunca. La tenía con todos los intendentes que entraron y que yo no he votado, algunos. ¿Por qué? Porque una vez que se llegó ahí, o intendente, presidente, de que esto puede llegar a cambiar por un casi, digamos, la base de lo que hoy la gente está pidiendo en el país. Basta de corrupción. Este intendente no tiene, este intendente como ser humano, como profesional, no tiene historia que lo persiga dentro de la corrupción, pero sí tiene una historia de hacer. Tiene una historia de hacer socialmente. Si nosotros nos empeñamos en que no pueda hacer nada, no lo va a hacer. Yo creo que de acá a un año nos reunimos con Sergio y con Rosana y con vos, y creo que la situación va a ser si diferente. Si le decís Rosana de nuevo... Yo te voy a decir, te quiero sacar del contexto de esto. No es que los empresarios tienen que venir a hacer solidaridad con un huevo. Es la venta de una publicidad que va a viajar en el mundo. Se llama responsabilidad empresarial. No, eso es otra cosa. Se premia en toda la responsabilidad empresarial es otra cosa, pero digo, social, y yo te voy a contar algo. Hace 14 años que yo soy locutor en una radio de Punta del Este. Hace 14 años que me voy todo enero a Punta del Este, por eso por ahí como arrancabas, y de una radio que es la número uno para los famosos. Los famosos van a Punta del Este no a descansar, sino a buscar... digamos su rosca o su golpe, su foto. Entonces tengo acceso a eso, como así también tengo acceso a muchas playas que son esponsoreadas, que durante los últimos tiempos lo que eran las marcas argentinas que antes desembarcaban y Punta del Este era el lugar de los argentinos, fue con el tiempo dejando de serlo por miedo de clase muy alta, porque realmente es un lugar que si yo tuviese que ir de vacaciones fuera de esta, no lo puedo ni bancar. O sea,
realmente es algo demasiado caro, pero no importa, digo, es la meca del turismo a nivel mundial, se llama Punta del Este en Uruguay. En diciembre, cuando ganó Macri, hubo un montón de empresas de la República Argentina que volvieron a estar dentro de las costas esteñas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que más allá de lo que se prevé, más allá de la situación, de la coyuntura que está pasando, las empresas tienen que seguir vendiendo su publicidad y estando. El huevo, la parte era histórica, el esfuerzo era histórico. No lo noté al intendente saliendo porque se ve que no es su característica y su personalidad, es bastante corto, te voy a decir, por llamarlo respetuosamente, porque fuera del aire te puedo decir otra palabra que por ahí no le va a gustar al intendente. Pero de alguna manera me parece que el tipo no salió a abrirse a la ciudad a decir, señores, necesitamos hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a citar a todos. Porque cuando vos decís empresariado parece que fuesen todos ladrones, che, si hay un grupo denunciando. Estamos hablando de solidario. Estamos hablando de ser solidarios con la ciudad. Hay un montón de gente que si vos tenés una fábrica de chocolate, o tenés una fábrica, o sos un mayorista de lo que fuera, y vos tenés dentro de este 150.000 personas que te dejan en la caja diaria todos los días, yo creo que los empresarios no tienen, no tenés ni por qué ir a buscarlos, te tienen que decir lo mismo de tu posición, de tu posición, y te tienen que ir a buscarlos. Che, la verdad que estaría bueno que nosotros, la verdad es que el egoísmo, el mismo egoísmo que se está llevando puesto el planeta, es el mismo egoísmo que pequeñamente se puede llevar puesto Bariloche. Y es muy difícil en un mundo donde el egoísmo está top y la solidaridad está por acá abajo, querer convencer a esta gente que es diferente. Yo estoy preocupado. Yo me empiezo a preocupar y te digo por qué. ¿Por qué? Tengo ¿por miedo que nos hayan filmado contando la guita, Ro, de tu calle. Espero que no haya habido ninguna cámara de estudio filmándonos, contándonos los 200 pesos. Que compartan, chupete. Pusimos una máquina y hizo tac tac, dos billetes. Y patacones, no, había quedado. No, era no, no, no. Uno del cheque volador, del estanciero, ¿verdad? Che, la verdad, no vamos a hacer el último corte. ¿Se puede? Sí, no hacer el último corte. Muy bien. Porque nada, nos falta tiempo, indudablemente. Yo les quiero contar, por si no lo sabían, que este sábado me subo al ring. Viene una fecha especialísima, va a haber un gran festival de boxeo en el gimnasio 1, va a venir, ¿no? Y en esta esquina la pelea de fondo, tenemos dos entradas para regalar, llamando al 154-287209, dile, después me subtitula, por favor. ¿Cuatro entradas? ¿Cuatro? ¿Qué número es? Sí, cuatro entradas al 154-287209, mensajito de texto, con la funda afanada de Bruxel. Hola, escúchame, pelea de fondo, el Perquita, Perquita Nalef. La de semifondo Mackie Ryman y la de fondo a la derecha la hago yo con un tal, ¿cómo se llama? Cristian, que venís de Neuquén. Venga, Dire, no te tenemos miedo. Venga, acá, Dire, a vos, Cristian, te voy a decir una cosa: ni salgas de esa ciudad natal tuya, así el morro te va a quedar, te vas a ir con la boca así, la nariz llena de sangre, así que ni vengas. Perdón. este sábado ¿a qué hora es? 21 horas en el gimnasio número 1, gran festival boxístico. Allí, por supuesto, voy a estar yo. Escucha, si ya lo querés asustar diciendo, ay, te va a quedar el morro así, te va a quedar el morro. ¡Tonto! No. ¡Vamos a ver! No, pero tampoco ir al extremo, ¿no? Sí, pero digo, sí, utiliza una palabra más fuerte. ¿Qué puede ser? Te voy a poner un uppercut. Claro. No. Para que voy a googlear. Mira, ¿qué le podría tirar yo para amedrentarlo, digamos? Sos boleto, sí. Ya, claro. Vení. Decíselo vos que decís que Cristian, dale, decíle. Cristian Neuquén, venís, donde entras a la ciudad, sos boleta. Ay, qué miedo. Ya tenés. Me cobran, por favor, que me voy. Siga a venir. Me voy. Que me avise que venga, si no me escondo el pedo. No, quizá no sé si no me voy al barrio Malvinas, allá al fondo, a Cabaña. Tengo asilo. Tenemos asilo. Bueno, Roxy. Antes de pasar a los fondos buitres y a todo lo que nos queda, Sergio sacó el tema primero. ¿Por qué chupete? Porque ellos saben, pero yo no. Y muchos tampoco. Fue en Nueva York, una vez estábamos en la Quinta Avenida. ¡No! Te voy a contar eso, olvídate. Estamos en Wall Street. Bueno.
bueno, viste que cuadra. No sé por qué me dice yo meterte torca. dale, métele torca. Mejor te dijiste que no tomaba cerveza. No tomo cerveza, tomo whisky. Ah, bueno. No, mentira, no tomo alcohol. No tomo alcohol. El otro día lo vi tomando leche chocolatada. Fuimos, almorzábamos, todo el mundo tomando vino. Yo no tomo ni vino, con eso te digo. Un aburrido. ¿Qué haces en el Malvinas siendo el conductor de una de las fiestas más importantes de Punta del Este, la meca de la farándula, y fotografiándote con Pampita? Ahora la cambiaste por Graciela Alfano porque Pampita me engañó, me traicionó y ahora me busqué una piba, joven. Tiene su porque esa cuenta, digamos, él también lo ve del Facebook, que nosotros armamos para el barrio Malvinas, porque me di cuenta que era una comunicación directa, que hasta y dejó de ser en Malvinas, hay mucha gente, y de hecho voy tratando de que se sumen diferentes opiniones y que vean el laburo que hay atrás de esto. ¿Qué hago? Nada, tengo un negocio que se llama Cabaña Nahuel Hue, que está atrás del barrio Malvinas, lo armamos con un amigo que después él siguió con otro emprendimiento, y quedé en el medio de una toma, porque cuando se largaron las tomas compulsivas hace algunos años, había un proyecto de que eso sea un barrio y un montón de cosas que quedó en la nada por las tomas, y los olvidaron. Que esta es la parte más nefasta de la política, ¿no? Yo creo que cuando lo tratan de comentar, esas bolsas de dinero que se ven, si se comprueba que es robada, qué sé yo, es el dinero de hospitales y de cosas. Y en el caso de Malvinas, Nahuel Hue, fueron, le dijeron, vayan a tomar los terrenos. Inclusive gente de la municipalidad, los políticos que hoy se golpean el pecho diciendo, pobrecito, la gente del Alto, estos mismos, yo les llamaría suavemente, estos mugrientos, que mandaron a la gente y se olvidaron porque no les conectaron la luz, porque no les dieron agua, porque no tuvieron la posibilidad de sentarse y decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto para la plaza, vamos a hacer una cancha de fútbol, vamos a gestionar un deportivo, un algo. Nada, los tiraron ahí y se golpearon el pecho diciendo, yo les conseguí el terreno, y se olvidaron. Entonces, alguien de alguna manera... ¿En qué época fue? Lamentablemente, acabo de inventar una frase: el tiempo es tirano en televisión. No, listo. Aprovecho todos los medios de decirlo para acá. Tenemos 10 segundos. ¿Querés hacerle una pregunta a Sergio? En 10 segundos, Jorgito. Y la dejamos pendiente la respuesta para la próxima. No, una pregunta, no, una reflexión. Yo espero, y tengo fe en esto, y si me equivoco, me he equivocado tantas veces. Nos hemos equivocado tantas veces, los argentinos. Yo quisiera que dentro de un año nos juntemos en este mismo programa, en esta misma mesa, y veamos y analicemos qué pasó. Bien. Yo nunca dije, perdón, nunca dije que no le deseaba lo mejor ni que no puede salir adelante. Digo que conocían lo que agarraban. Yo creo que es un hombre probo y que lo va a demostrar. Que es cuestión de un poquito más de tiempo, es mi percepción. ¿Sergio? Yo creo que tiempo perdido es tiempo perdido de la vida. La vida es ahora, es hoy. Yo no puedo decirle a la gente que de acá a un año le va a mejorar la situación de la enripiada. Así que bueno, nada. Gracias, don Chupete Herrero. Gracias, Jorgito. Muchísimas gracias. Un lujo que periodísticamente nos damos, yo más que nadie. No, un lujo periodístico. Poder contarla para una diosa, de vez en cuando, de juntar el vicio al aire. Tengo una novedad para Chupete. Sí. Una novedad que en abril tenés, vas a empezar a ver enripiada las calles del Malvinas. Gracias a los tres. Roxy, la semana que viene reincidimos. Charlamos. Quizá antes también. Gracias a todos por habernos acompañado una tarde más y por haber contribuido a que Pantalla siga siendo, en su segmento, por supuesto, el programa más visto de Bariloche. Hasta mañana. Chao. Che, Chupetito.
Thank you.